Hey binario, yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash te voy a enseñar cómo vas a manejar el exportar datos a un CSV. ¿Qué es un formato CSV? Bueno, es exportar los datos separado por comas. Para que tengas una manipulación en tu hoja de cálculo, lo más común es que sea Excel, separado por comas y así te lo pueda clasificar en columnas. Bueno, por algún motivo, nuestro usuario siempre va a querer exportar la data a Excel. Bueno, aquí te voy a enseñar a hacerlo, así como lo estás viendo aquí, con un botón se va a exportar. Esto va a tener mucha utilidad si la aplicación la van a ocupar desde la computadora, porque bueno, se va a abrir de manera automática a el formato que estamos ocupando. Vamos a intentarlo también desde el celular para que veamos cómo es que se va a exportar y abrir, ¿vale? Bueno, si tú eres nuevo por aquí, no se te olvide suscribirte, regalarme un like o un comentario. Recuerda que aquí en Mundo Binario estamos aprendiendo, aplicando y replicando. Sin más, vámonos a nuestra AppSheet. Bien, para exportar datos de nuestras vistas, vamos a identificar primero qué vista necesitamos exportar. Por ejemplo, puede ser la de pedidos o la de clientes. Ya que tenemos identificada nuestra vista, bueno, le voy a dar clic en Behavior New Action, ¿ok? Y aquí coloco el nombre con el cual voy a identificar mi acción. En mi caso le voy a dar Order Header, que es la tabla de donde se guardan todos mis pedidos, y le voy a dar Export to CSV. Ok, con este nombre yo identifico qué es mi acción o qué es lo que va a hacer. Ok, ¿de dónde va a ir a recolectar la información? Es decir, ¿de qué tabla? Bueno, de order header. Muy bien. Y aquí me dice la acción que yo necesito hacer, que es la segunda. Export this view to CSV file. Ok, exportarlo a CSV. Y aquí selecciono el idioma, seguramente es Spanish, México. Muy bien, ahí está. Voy a darle guardar. Y entonces, ahorita que ya sincronice todo, voy a configurar lo de Appearance, ¿ok? Se está sincronizando. Por lo mientras, te voy a enseñar aquí las opciones que tenemos en Appearance. Muy bien, regresamos a pedidos y seguimos sin ver nada. Vamos a configurar un icono. Entonces, para eso podemos ocupar este icono de CSV, fíjense, pero a mí me gusta más el de Downloaded, que es una nubecita, esta nube. Muy bien, y voy a activar el Display Overlay. Entonces ya puedo ver aquí mi iconito que identifica el exportar a CSV, pero no me gusta que diga Order Header Export to CSV cuando coloco el mouse. Entonces en Display Name le voy a dar Exportar Info, ok, Exportar Info. Le voy a dar nuevamente Save y ahora cuando coloque el mouse sobre el botón debería decir Exportar Info. Voy a abrir por lo mientras Behavior y bueno, ahí está, Exportar Info. Ya se ve muy bien. Si yo le doy clic aquí, ya debería estar exportando. Pero fíjense, le voy a dar clic solo para experimentar. Le voy a decir OK, dice que va a llevar algún tiempo. Me muestra el mensajito de que ya se exportó y entonces voy a abrir este archivo. Como es separado por comas, me lo va a abrir en una hoja de cálculo. Yo voy a seleccionar todos mis registros y dice que son 370 pedidos, ¿no? Y bueno, yo aquí podría hacer filtros y lo que ustedes ya saben hacer con la hoja de cálculo. Si yo activo aquí Needs Confirmation, fíjense, cuando le doy nuevamente, bueno, le voy a dar Save. ¿Por qué activo Needs Confirmation? Porque por error el usuario le puede dar clic ahí y probablemente no quiere exportar la información, pero aún así AppSheet le va a hacer la pregunta, ¿estás seguro de que necesitas exportar información? Ok, para eso voy a configurar también el Confirmation Message. Fíjense, como no configure nada, en automático me aparece Are you sure? Por lo tanto, voy a personalizarlo y voy a decirle, ¿estás seguro de exportar la info? Muy bien, le voy a dar guardar. Y entonces, ahora cuando yo le dé clic, bueno, me va a pedir la confirmación. Muy bien. Aquí el de esta propiedad del behavior, only if this condition is true, aquí podrían activar lo que les decía de los permisos, por ejemplo, que solo pueda exportar un administrador o cierto rol. Fíjense, le voy a dar exportar y ya me aparece la pregunta que yo configuré aquí. Esto de, para eso voy a ir a mi celular y voy a ver cómo es que se ve en mi celular, ¿vale? Voy a abrir mi aplicación y entonces voy a sincronizar para que vaya a tomar los nuevos cambios, ¿verdad? Y entonces
aquí sucede algo interesante. Ya me aparece aquí el de exportar. Le voy a dar exportar y aunque me dice que va a tomar algún tiempo para exportar y me dice que está exportado, no le veo caso que exporte desde el celular porque no voy a poder hacer análisis en un celular, ¿no? Es mejor desde la computadora. Además de que yo no encontré la opción de dónde se exportó este archivo. De verdad que le busqué bastante. Por lo tanto, si no es rentable tenerlo aquí, voy a configurar aquí una expresión y voy a dejarles aquí esto que dice context y voy a ir por el host, es decir, desde dónde está entrando mi usuario. Si es desde un browser, muéstrala, pero si no es desde un browser, no la muestres porque no tiene sentido, ¿verdad? Le voy a dar save y le voy a dar save. Antes de terminar este video, fíjense que los registros exportados son 370, pero podemos explotar más la herramienta. Si yo le doy buscar y incremento mis filtros y aquí le doy método de pago que sea por transferencia y que aún así por fecha, fíjense, voy a exportar todo lo de primero de junio hasta la fecha de hoy. Ok, le voy a dar don't y ya me aparece, le voy a dar nuevamente don't y me aparecen menos registros, ¿bien? Entonces le voy a dar exportar info y entonces solo necesita exportar a CSV lo que yo tengo en mi vista, ¿verdad? Lo que yo estoy viendo aquí. Entonces voy a abrir el archivito y entonces no me debe mostrar 370, solo me muestra lo que la vista filtrada tenía. En este caso son 18 registros. Binario, logramos exportar esa data a CSV. Seguramente tú vas a implementarlo en tu aplicación. Bueno, pues aquí te estoy recomendando un video más. Aquí está el planetita de Mundo Binario. No se te olvide suscribirte y nos vemos en la siguiente. Cuídate mucho, mi binario favorito.